El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido al PSC que apoye la petición del Partido Popular Catalán para celebrar un pleno extraordinario y monográfico en el Parlamento catalán sobre el llamado Caso Vidal ante las afirmaciones del exsenador de ERC sobre las supuestas irregularidades que rodean el proceso independentista. A su entender, la Generalitat no solo incumple la ley, sino que está conculcando derechos fundamentales situándose fuera de la legalidad, algo que ve más propio de sistemas xenófobos y totalitarios. En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Casado advirtió a los socialistas catalanes que es muy importante que los irresponsables que perjudican el día a día de sus paisanos catalanes comparezcan en el Parlamento catalán para explicar por qué incumplen la ley y hacen soflamas a favor de la independencia. Hasta ahora ellos reconocían y casi hasta se enorgullecían de incumplir la ley como gobierno de la Generalitat. Bueno, pues ahora también están conculcando derechos individuales y eso evidentemente no puede quedar impune. La Fiscalía está investigando las declaraciones del señor Santiago Vidal en referencia a, a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña. La Agencia de Protección de Datos también está actuando para proteger la libertad ideológica de los catalanes. Y además, la Audiencia Nacional está corroborando las sanciones propuestas. Y lo que estamos viendo es que la Generalitat baila al son de la música de la CUP. Baila, yo creo que en contraprestación al apoyo a los presupuestos, parece que la Generalitat se está entendiendo más con los extremistas, populistas y antisistemas de la CUP que con la mano tendida del gobierno del Partido Popular a la sociedad catalana, porque esa es la mano tendida y hacia quien queremos tener ese diálogo, hacia la sociedad catalana, que en muchos casos está siendo rehén de un gobierno irresponsable.